agradecimiento especial también a toda la gente que nos hizo el favor de acompañarnos. Señor, fuerzas como las del águila, como las de los búfalos, Señor, porque seas guardándole en el hueco de tu mano, Señor, que Él pueda estar bajo tu abrigo, bajo tus alas, bajo tu sombra, porque dice en tu palabra que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Así te pedimos que seas guardándolo, Señor, de todo cuerpo político, corrupto, vengativo, asesino, Señor, que lo guardes en tu preciosa mano, Señor. Oh Dios, a nosotros no nos has permitido darle orden a los ángeles, Dios, pero si te pedimos, oh, que mandes ángeles que acampen a su alrededor y que lo defiendan y que lo acompañen a donde quiera que él vaya, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que él pueda gobernar con equidad, con justicia, Señor, oh, con tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que el día a día pueda estar confiado en agradarte a ti, Señor, y en dar justicia y en ser justo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, le pedimos que él te conozca, Señor, y que nunca sea parte de ti, Señor. O reclamamos cosas grandes, Señor. Declaramos que eres un instrumento en tus manos, Señor, para liberar a este país de esa dictadura que estamos viviendo hoy en día, Señor. En el nombre de Jesús, usa su vida, bendícelo grandemente, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Amén. Qué bonito.